Buenos días, Sangolquí. Cuando son las 7 de la mañana, damos inicio a este espacio comunitario. También queremos agradecer a toda la gente que forma parte de nuestra programación en cada rincón del Valle de los Chillos. Que se vayan conectando a través de nuestra frecuencia. También queremos mandar saludos a toda la gente que está conectada en San Pedro de Tahuada. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, Pollos Florida, el mejor pollo al carbón. Gracias, ma. Todo estuvo muy rico. Lo siento, ahí me tengo que ir. Voy atrasado para ver mi cupo en la U. Chao, no, ma. Hijo, que te vaya súper bien. Igual. Me llamas y me cuentas cómo te fue. Padre, hasta luego. Hasta luego. Que te vaya bien. Verás si le pones más azúcar a esto. Chao. Que tengas un buen día. Gracias. ¿Quién es? Beatriz. Hola, machita. Hola, Gaby, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo has pasado? Bien. Qué bueno. ¿Estás ocupadita? No mucho, machita. Más bien le quiero contar que acabo de escuchar en la radio sobre un proyecto para apoyar a los artesanos. Quiero reactivar mi taller, me quiero inscribir. ¿Para qué? Otra vez con tus ideas locas, Gaby. Tienes un gran esposo que te da todo. Yo quisiera tener un marido como tú para que me mantenga. Por favor, Gaby. Mejor ven, te cuento un chisme calientito. ¿Recuerdas de Anita, la hija del coronel? Se acaba de casar por segunda vez. Siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Vengo por el crédito para los artesanos. Ah, claro que sí, me podría ayudar con el nombre de su esposo, por favor. Pero el crédito lo quiero para mí, yo tengo el taller.
Ay, señora, te digo, un día muy cansado y usted sí me ha quitado el estrés en este momento. usted sabe que lo que lanzamos de este proyecto es para hombres que realmente sí trabajan, hombres empresarios, y no para mujeres que están en la casa planchando. Pero... tiene que ver por sus manos. Tiene que estar atendiendo a su esposo. Así que, por favor, señora, no me haga perder el tiempo. Yo tengo derecho. Bueno, por favor, inscríbase aquí, por favor. Ay, Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí es la cooperativa Semilla de Roya? Sí, aquí es. Hola, Gabriela, ¿qué haces? Nada, solo estaba mirando. Y otra vez con ese trapo sucio. Pero no es un trapo sucio, es mi ropa de trabajo. No. Esa era tu ropa de trabajo. ¿En qué quedamos? ¿En qué íbamos a vender el taller? No, este taller se vende y punto. Nos vemos. Hola, ma. Huele rico, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué cocinas? Ma. ¿Qué pasó, mijo? Nada, te vi un poco distraída. Mami. Madre, ¿estás bien? Cuéntame, ¿cómo te fue? Ya. Es que, mira, ma, necesito contarte algo. Lo que pasa es que ahora acabo de venir de la universidad. Y me dijeron que tengo un cupo para estudiar ingeniería civil. Pero, ma, también tengo un cupo para estudiar danza en el Instituto Nacional. Y bueno, tú sabes que ese es mi sueño, eso es lo que yo siempre he querido toda la vida. Pero necesito saber si tú estás dispuesta a ayudarme o crees que yo pueda seguir esa carrera. ¿Para qué? Otra vez con tus ideas locas, Gaby. Tiene que estar atendiendo a su esposo. Así que, por favor, señora, no me haga perder el tiempo. No. Esa era tu ropa de trabajo.